Pues me llamo Francisco Unzué, me llaman Paco y tengo 55 años. Nací en Burlada, un pueblecito cerca de Pamplona. Y bueno, he trabajado en la construcción durante 20 años, pero ahora estoy viniendo aquí al centro. Llevo unos años viniendo como voluntario. Pues bueno, donde me digan, igual me da, pues yo que sé, trabajo de albañilería, o recados, o el taller, o cuidando a algún chico, o acompañando a alguien, donde se me dice. Bueno, como voluntario, si te refieres a trabajos físicos o algo, me da igual, ¿verdad? Porque realmente me da igual, pues hacer cualquier tipo de trabajo. Pero principalmente lo que me gusta es transmitir un poco de esperanza a las vidas que entran, ¿verdad? Especialmente a los nuevos, y que vean pues que realmente, yo qué sé, que para Dios no hay nada imposible. Yo llegué muy mal a este lugar en el año 91, ¿verdad? Y lo que llena mi corazón es eso, ¿no? Transmitir un poco de esperanza, pues a los chicos que llegamos destrozados a este lugar, sin esperanza, sin nada. Y no sé, eso me ayudó mucho a mí, ¿no? Ver a otros que habían superado, ¿verdad? Cosas pues como la droga, como la depresión, como cosas. Entonces realmente lo que llena mi corazón es eso, ¿no? Poder transmitir un poquito de esperanza. Bueno, hay un versículo que es precioso, ¿verdad? Que está en el capítulo de Juan, en el capítulo 13, versículo 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor que os tuviereis, ¿no? Y realmente puedo decir que esto es lo que sucede aquí. No es fácil, porque cada uno entramos con muchos problemas y todos pues venimos aquí porque realmente, yo qué sé, hemos no sé, la vida se nos ha complicado mucho, ¿verdad? Y no venimos de esta manera, pero sí que realmente podemos acabar así, ¿verdad? Podemos acabar amándonos los unos a los otros y manifestando este amor en las pequeñas cosas, ¿no? Y sé que es un proceso, ¿no? No, uno no viene y el primer día manifiesta amor, porque ese amor no está dentro de tu corazón. Pero conforme va pasando el tiempo, sí, de verdad. Y conforme vas cuidando a otros, pues intentas manifestar el amor de Dios, un amor incondicional, ¿no? No un amor egoísta, no un amor humano. Entonces, realmente ese versículo se cumple en este lugar. Pues mira, creo que, bueno, podía decir muchas cosas, ¿verdad? Pero yo estuve trabajando 20 años en la construcción y llegó un momento de crisis muy fuerte, ¿verdad? Yo, bueno, yo me rehabilité en este centro, ¿verdad? No sé, el Señor empezó a hacer una obra tremenda en mi vida. Me casé con una mujer preciosa. Tengo dos hijas y empecé a trabajar cuando salí de aquí, ¿verdad? Y trabajé 20 años en la construcción. Y llegó la crisis y empecé a venir, ¿verdad? Empecé a venir pues como voluntario porque realmente, no sé, lo necesitaba, ¿no? No sé, la comunidad no necesita que yo venga, ¿no? Era yo el que necesitaba venir. Yo qué sé, pues porque realmente este lugar es un lugar de cobertura, ¿verdad? Y llena mucho el corazón. Entonces empecé a venir pues sin más, ¿no? Pero creo firmemente que, porque me han salido ofertas, ¿verdad? Pues para volver a trabajar, de albañil o de lo que sea. Pero hablándolo con mi esposa, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que realmente, no sé, esto es lo que le agradaba a Dios, ¿no? Pues hacer un poquito de lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y por eso estoy aquí, ¿no? Porque creo que realmente el venir a este lugar le agrada a Dios. Y es cobertura para mí, ¿no? Y bueno, no busco, no podía estar buscando algún trabajo, pero no busco trabajo, podía estar en algún sitio, porque creo que realmente esta es la voluntad de Dios, ¿no? Pues hacer un poquito lo que hicieron conmigo.